Misión del Canal Capital. La cara de Bogotá.
y las preparaciones para el carnaval del Niño Sinillas están empezando. Ya los muchachos, como se están dando ustedes de cuenta, ya están calentando, están empezando a practicar su baile para salir a la carrera séptima y ensayar y mostrar a los bogotanos esto tan lindo. Pero nos encontramos con el colegio José Martí, que es uno de los colegios participantes en esta comparsa, con su profesor de artes, el profesor que ha dirigido esto. Profesor Oscar, ¿cómo está? Y bienvenido a esta transmisión en directo. Muy amable, ¿no? Felices de compartir la alegría del carnaval. Los niños y niñas de Bogotá se hacen presentes hoy, como siempre, cada año, con este festival espectacular, lleno de colorido, lleno de vida. Los niños también somos parte de la cultura. Los niños también hacen la cultura de Bogotá. Ajá, hablemos un poquito cómo ha sido la preparación con los niños, desde qué horas están aquí, cómo ha sido para cambiarse los papitos. Hablemos sobre eso. Bueno, la preparación viene 2 meses antes, empezando con la expectativa de las convocatorias de la Secretaría de Cultura. Después hicimos la convocatoria con los niños. Los niños que están acá son niños que tienen aptitudes artísticas y que quieren estar acá, previo a autorización de sus padres. Y es un proceso de 2 meses que se ha venido desarrollando, de capacitación en el arte escénico, en el arte musical, en la pintura. Todo lo que ustedes ven aquí es elaborado por los niños. Todo lo que ustedes ven aquí está siendo, pues, propuesto por ellos, porque solamente, pues, esperamos que ellos participen con sus ideas, con sus aportes. Ahora, hoy estamos desde muy temprano para el maquillaje. Los niños, te imaginarás, están muy tensionados, están a la expectativa. La mayoría de estos niños, por no decir todos, es la primera vez que se van a presentar en público en una comparsa, porque en el Colegio José Martí no existía eso. Así es, muchachos, entonces ustedes ya lo saben, está empezando este carnaval, está empezando esta energía, ya se siente como si pues estuviésemos en un carnaval de Barranquilla, pero la diferencia es que este es de Bogotá y es para los niños y niñas. Continúen ustedes con más diversión desde esta transmisión. Thank you.